Bienvenidos mis amigos a este su home video. Hola, les habla Héctor Martínez. Hoy estamos en el pueblo bellísimo, la capital de la música del acordeón, la música regional, con uno de los mero meros, los pesadotes, aquí con Santiago Jiménez Jr., conocido como Chief, uno de los mejores acordeonistas de la familia Jiménez aquí en San Antonio. Gracias a todos ustedes por haber comprado este home video de Santiago Jiménez Jr. Vamos a iniciar con una selección de este video, aquí con Santiago Jiménez Jr. ¡Adelante! Ya regresamos aquí con el maestro del acordeón. Estamos saludando a mi buen amigo Santiago Jiménez Jr. ¿Qué tal, hombre? Mucho gusto. Chief. Es un placer. Gusto en verte también. Gracias. Tenemos unas cuantas preguntas para tu público, Santiago. Por ejemplo, ¿cómo se inició el estilo del acordeón como tú lo tocas? Bueno, la música que nosotros, el estilo, viene por la familia de mi abuelito. Mi abuelito Don Patricio Jiménez fue uno de los acordeonistas en los 18 que tocaba el acordeón de un teclado. Y durante los años, pues mi papá se enteró, ahora Don Santiago Jiménez se enteró también a aprender el acordeón. Y después, pues grabó muchas grabaciones y todo. Y después vino otro en la familia que viene siendo mi hermano, el Flaco Jiménez. Creo que muchos lo conocen ya. Y después yo comencé a la edad de 15 años, yo ya estaba comenzando a tocar el acordeón y para los 17 años ya estaba grabando discos. Fíjate, empezaste a una edad bien, bien joven, ¿eh? Sí, comencé pues chavalón como dice uno, pero ya venía en la sangre, ya venía la música para mí. ¿Cuántos años tienes ahora y cuántos años tienes de tocar el acordeón? Casi lo mismo, ¿no? Bueno, en mi carrera yo tengo 42 años en mi carrera tocando el acordeón.
Tengo 57 años. Acabo de hacer las últimas grabaciones que van a escuchar en el video. Y tengo 62 LPs grabados durante ese tiempo en mi carrera. Pues hablando de tu carrera, ¿estás o oí algo de que vas a estar seleccionado o tienes algo que ver con los Grammys? Bueno, durante mis años en mi carrera, he sido nominado para los Grammys 3 veces. Tengo 3 Grammys nominados de los LPs, Santiago Strike Again, Familia de Tradición y el último LP que grabé, que era Corazón de Piedra. Esos fueron elegidos para los Grammys. Y durante ese tiempo que ha estado en los Grammys, me han elegido para Tesoro Nacional este año, que vamos para Washington. Pues vamos a hacer esto, mira, hablando de Washington, vamos a escuchar otra selección, otra melodía con Santiago Jiménez Jr. Aquí, adelante. Qué bonito, qué suave, qué padre la música aquí con Santiago Jiménez Jr. Oye, Chief, tengo otra pregunta. Sé que han salido de gira, he oído que han viajado por los Estados Unidos, incluyendo Europa. Bueno, durante de mi carrera estuve teniendo muchas oportunidades. He ido hasta Moscú, hasta Rusia, estuve en Holanda, he ido para España, Alemania, Francia. Hemos viajado, hemos hecho bastantes presentaciones afuera de Estados Unidos, pero también hemos tocado aquí en Estados Unidos, que pues es donde la mata de la música de conjunto. Hemos ido para Washington, ha tocado en New York. Bueno, yo creo que toda la mapa de Estados Unidos hemos hecho ya.
¿Cómo te trata la gente, por ejemplo, cuando fuiste a Francia, a Holland? ¿Qué reacción de la gente? ¿Bailaban, no bailaban, te escuchaban, brincaban? A mí, dinos algo, Santiago. Bueno, la gente allá es muy diferente que aquí, ¿verdad? Porque aquí en Texas, en Estados Unidos, pues es muy fuerte la música de conjunto, ¿verdad? Pero en esos países de allá de Europa, los recibieron bien. Es más, ahí el nombre de Flaco Jiménez, Santiago Jiménez Jr., está destacándose muy fuerte en la forma de que la música la están escuchando. Ya es algo muy grande allá. Es muy grande las presentaciones. ¿Hay problemas cuando el idioma, por ejemplo, llegas a Holland o a Francia, otra vez a España? ¿Cómo le haces para platicar con la gente que quiere hablar contigo? No, no es difícil, los comunicamos muy bien. Fíjate que qué buena pregunta me hiciste, porque en la idioma de nosotros, mexicanos, ¿verdad? Mexicano-americanos, o sea, y el lenguaje de ellos de Francia o Alemania, los comunicamos porque entendemos en inglés, me entienden, pero no se van más por eso. Las palabras que cantamos en español allá no le entienden, pero la música, el sonido de la música, les gusta mucho el sonido de la música. Pues hablando del entendimiento y la música, vamos a escuchar otra melodía aquí con ustedes, Santiago Jiménez Jr., otra vez. Ya regresamos, aquí su servidor Héctor Martínez, estamos hablando con Santiago Jiménez Jr. Mi pregunta a Santiago Jiménez es, ¿qué son tus planes para el futuro, mi amigo? Pues fíjate que tenemos muchas oportunidades. Estamos trabajando para ir para Francia otra vez durante el año próximo. Según parece, vamos a tratar de hacer unas presentaciones, estamos
conversando con un amigo que iba para México, a ver si íbamos para el lado de México a hacer quién es Santiago Jiménez Jr., de dónde viene Santiago Jiménez, su música, y es algo muy importante que nuestros paisanos sepan del conjunto del acordeón. Hay muchos acordeonistas del norteño, ¿verdad? Porque el norteño también, como los Tulcanes, los Broncos y todos ellos, tienen su onda de su estilo, ¿verdad? Pero nunca han oído el estilo de Santiago Jiménez Jr. y creo que en el futuro vamos a hacer eso. Es un sonido sin igual y sé que tienes algo que ver con el White House de los Estados Unidos. Vamos a hacer esto. Mira, aquí tengo la carta, Santiago. Aquí tengo la carta y yo voy a leer lo que estábamos preguntándote hace unos cuantos momentos. Primeramente, lo que tú vas a ganar es lo que se llama el National Heritage Fellowship 2000. Es algo muy bonito donde te aprecian, te van a regalar, oye, qué dinero. ¿Cuántos miles de dólares, Santiago? How much? Mira, esta oportunidad todos las tienen en todos los artísticos, sea de country, jazz, blues, de toda música. Cada año eligen artistas así, y este año me tocó a mí de que me eligieron para serme tesoro nacional, que es lo que estabas diciendo, ¿verdad? Y el award viene siendo por el presidente, me van a entregar un cheque de $10,000. Y de la razón que dan esos awards es porque por todos los años que yo ha representado no nomás la música de conjunto, pero la familia, la dinastía Jiménez, de donde veníamos. Y al mismo tiempo estamos trabajando para todas las escuelas. Los ancianos vamos y platicamos con ellos, les tocamos el acordeón, y parece que no, pero el gobierno, o sea, los congresistas se dan cuenta de lo que uno hace en la cultura de la música. Bueno, pues hablando de cultura y música, vamos a escuchar a otra selección aquí con Santiago Jiménez Jr. Adelante. Thank you.
aquí estamos y no nos vamos, escuchando las melodías de Santiago Jiménez Jr. Una vez más, Chip, sé que tienes un negocio de una compañía de disquera de discos, Chief. Bueno, en mi carrera, en mis años, todo el tiempo me ha gustado a mí tener grabadoras de... Mis sueños eran de que quería yo formar mi propia etiqueta que viene siendo el Chief Record. Yo he grabado con muchas compañías, he grabado como Watermelons, he grabado con Our Holy Records, he grabado con compañías de afuera de San Antonio, pero me enteré de que yo también quería ser productor, ingeniero, y estoy grabando muchos grupos aquí en San Antonio. A propósito, grabo grupos de allá del Valle, locales de aquí. Más lo que me está interesando mucho es hacer mis propias grabaciones en mi marca. Estoy sacando grabaciones de mi papá, Don Santiago Jiménez, grabaciones que se hicieron de los 30, 40. Y esos son mis sueños de seguir en adelante poniendo mi propia grabadora. Bueno, estás hablando de grupos y música, y hablando de música y grupos, vamos a escuchar otra melodía con Santiago Jiménez Jr. aquí y adelante. Rosas que tienes en tu casa. Lo mejor de la tecla, ráscale a ese acordeón. Aquí estamos con... Vamos a introducir primeramente, vamos a escuchar una selección de a capella, Viva Seguín. Pero primero quiero que conozcan a estos tremendos músicos como el Rabbit. Aquí está mi buen amigo Ramón Sánchez. Ramón, ¿qué onda? Pues nada, nomás echándole ganas, my friend, con my boss Santiago Jiménez Jr. Chip, ¿cómo vamos? Muy bien, fíjate que pues... una armonía muy alegre. Bastante. Y esto es una
algo que la gente se van a llevar un recuerdo con estas grabaciones que estamos haciendo en este video. Pues hablando de acordeón y recuerdos, vamos a entrarle a una selección y vamos a rascarle a la tecla con Chief y el rapper aquí con Ramón Sánchez. Escuchen esta selección para ustedes que se llama Viva Seguin. ¡Vámonos, Recio! ¡Qué suave, qué bonito, qué padre! Lo mejor de la música del acordeón aquí con Santiago Jiménez Jr. Chief, estamos muy agradecidos contigo. Tremenda música, mi hijo, no sé qué decir. Pues muchas gracias. Pues creo que les va a gustar mucho este video, muy bonito. Y tenemos muchas más melodías que escuchar, pero primeramente, Chief, quiero darle gracias a los Pesadotes, esos dos dueños del el club Desvelados Rodeo en San Antonio. Estamos hablando de José Ángel, gracias mi amigo, y como siempre Gustavo, thank you, gracias mis amigos. Y ahora, Chief, ¿qué tenemos para la gente? Bueno, fíjate que tenemos una polca tan famosa como fue Viva Seguin, una de las que le abrió a mi papá las puertas en 1933. Y esta polca fue dedicada para el barrio de aquí, del junto del Breckenridge Park, que es el Sankin Gordon. Y le pusimos la piedrera porque mi abuelito trabajaba ahí quebrando piedras y todo el jale. Y compuso la piedrera, y eso es lo que les vamos a tocar, la polca, la piedrera. Vámonos, Recio, a entrar a otra selección. Aquí está Santiago Jiménez Jr., Ramón Sánchez, el Rabbit, y échale con la piedrera, y dice así. ¡Ráscale, ráscale, Santiago! ¡Un grito, Mary! Punta y talón. ¡Ahí la
mariachi. ¡Báilale! Mis amigos, para usted, usted y usted. Qué bonita música, tremenda, aquí con el acordeonazo de Santiago Jiménez Jr. Oye, Santiago, he oído algo, no sé si es verdad, pero dicen por ahí, Santiago, que ya vas a colgar el acordeón, que te vas a hacer viejito, te vas a retirar y que te vas a ir a un rancho por ahí, ¿es cierto? No creo yo, no creo. No, yo nací para eso. Mi música es mi vida. Como te dije hace rato que pues toda mi carrera ha sido músico. No pienso retirarme. Si yo me retiro, creo que me enfermo. Yo creo que voy a hacer lo mismo que hizo mi papá, don Santiago Jiménez. Él tocó hasta los últimos momentos, hasta que Diosito lo recogió. Y yo voy a seguir el mismo ramo. Así como agarré su carrera de su música, yo también voy a hacer lo mismo. A ver qué tanto, unos 20, 30 años, Dios dirá. Pues la gente no te va a dejar ir, solo que retirar, no creo yo. No, la gente siempre andan buscándome para bodas, quinceañeras y siempre hay algo que hacer. Siempre mi trabajo va a ser en la música. Vamos a escucharlo. Aquí está la leyenda Santiago Jiménez Jr. y otra melodía y dice así. Santiago, GEC Films de California y Teleproducciones Ovidio son los que se encargaron de este proyecto. Hay una pregunta, ¿hay otro video que se va a hacer? Bueno, estamos trabajando ahorita, que ya está para salir también. Es un video para enseñar al público de tocar el acordeón. O sea, vamos a dar lecciones de acordeón, por ejemplo, va a ser de como polka, redoba, chotis, huapangos. Van a ser melodías de diferentes, porque hay muchas personas ahorita que el acordeón está muy fuerte, que todos quieren aprender acordeones. Y yo soy una de las personas que ahorita estamos haciendo, que ya lo hicimos,
de hacer este video de dar lecciones. O sea, lo que estén pendientes del nuevo video de Santiago Jiménez Jr. dando lecciones de acordeón. Gracias. Y hablando de acordeón, vamos a escuchar otra melodía aquí raspándole a la tecla con Santiago Jiménez Jr. Aquí estamos con Santiago Jiménez Jr. He notado, Santiago, que cuando tú levantas el acordeón, tu mano al lado izquierda toca el bajo o quizás hay grupos que no he notado que tocan. Bueno, explícanos tú algo así. No sé cómo preguntarte esta pregunta. Bueno, es muy importante que hay muchos grupos que no tocan los bajos porque dependen en el bajo sexto, en el bass drum y el electric bass. Pero los bajos son muy importantes. Mira, te voy a dar... Enséñalo, Santiago. Te voy a explicar más o menos. Sí, andamos todavía un poquito norteados, lo que mejor vamos a verlo, cómo se hace y ahí se explica todo. Por ejemplo, cuando tú agarras el acordeón, te voy a dar una demostración para que miren ustedes la diferencia, cómo se oye el acordeón sin los bajos. Por ejemplo, te voy a tocar una polquita y sin los bajos, mira. Muy diferente. No está completa. No está completa, pero si yo uso los bajos, va a dar mejor sonido, mira. Oh. Esa es polca. Ahí está, melodía de Santiago Jiménez Jr. y las notas y las manos y todo lo demás. Es muy importante que se usen los bajos, mira. Qué suave, qué fácil, parece... No, hombre,
Está tremendo el acordeón, Santiago. ¿Quién son los muchachos que están contigo en este tremendo conjunto? Bueno, en el conjunto mío de Santiago Jiménez Jr. su conjunto, tenemos en el bajo sexto a Ramón Sánchez. Ramón Sánchez. Y en el bass tenemos a JJ Barrera, el tololoche, porque usamos dos elementos, el tololoche y el de eléctrico bass. Y tenemos a Rufas Martínez, que en las baterías le decimos Cookie. ¡Oh, la galleta! La galleta. Y el director, un servidor, Santiago Jiménez. Pues estamos escuchando y ya nos dimos cuenta quién son el resto del conjunto. San Antonio, la capital de la música del acordeón. Santiago Jiménez Jr., maestro, profesor y artista.
Santiago, la pregunta del año. Sabemos que detrás de cada músico, compositor como usted, hay una persona, y esa persona, ¿quién viene siendo? Bueno, pues mi señora esposa. Quiero darle las gracias a mi señora. A propósito, esta grabación en el video es una canción dedicada para ella, ya que ella se llama María, y le grabé la canción esa, María te quiero. Solo que gracias a mi señora esposa por verme soportado por todos estos años en mi carrera. Muy bien, aquí está otra selección, Santiago Jiménez Jr., para usted y usted y usted. María te quiero porque es loca esperanza, sufre el corazón. Mi vida es tu vida, amor de los dos. Tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Mi vida es tu vida, amor de los dos. Tú me haces sufrir, ya lo pagarás, tú no tienes perdón. Santiago, tengo una pregunta. ¿Hay algo más que quieres decirle al público? Bueno, tengo algo, una sorpresa. Déjame traer el acordeón y quiero a ver si acaso Virio, ¿puede pasar por acá, Virio? Mira, qué una gran sorpresa, ¿eh? Aquí viene nuestro jefe. Mira, por cortesía de Wine Master, que represento yo la acordeón esta, queremos entregarte este regalo por parte de Wine Master y el staff de la compañía Wine Masters, ¿ok? Este acordeón no se ha usado, está nuevecita y te las vamos a regalar. Y gracias a GC Film y gracias a Ovidio Rodríguez Production por este gran video que acabamos de hacer, y queremos entregarte este acordeón. Santiago, muchísimas gracias. Te lo agradezco a ti y a la compañía Wine Master. Que Dios te bendiga y que sigas adelante. Gracias.
Héctor también, ¿verdad? Por haber estado aquí en este programa. Gracias por la oportunidad. Y, gracias, claro, Candelario Gutiérrez de GC Films y nuestro buen amigo Dionisio también, que nos ha ayudado bastante. Dionisio. Y una vez más, como le dijeron ahorita, a Desvelado Rodeo, donde se grabaron las demás melodías, y aquí en el patio de tu casa. Así es que, pues, quiero dar gracias de mi parte, productor de este video home y de GC Films, a todos ustedes que adquirieron este video home, y estén muy pendientes por el video home de Santiago Jiménez, de lecciones, cómo aprender a tocar el acordeón. Así es que, gracias de nuevo. Igualmente, y... I want to thank Hans, the owners of the One Masters Accordions, for giving us the opportunity to represent these beautiful accordions. Hans, thank you. Eso. Una pregunta, Santiago, pues, ¿y ahora cómo tú me vas a enseñar? ¿O tengo que comprar el video para aprender? No, yo personalmente te voy a enseñar a tocar el acordeón. Bueno, desde que estaba niño, ¿verdad? Me gustaba mucho el acordeón y pues gracias a la compañía y gracias a ti, ¿ok? Gracias. Muchísimas gracias. Mis amigos, hasta la próxima. Para ustedes, Héctor Martínez. Nos vemos.